Mejor, después de bastante tiempo parado y con la molestia ahí, y una lesión que se recupera muy poco a poco, muy lentamente, pues bueno, la verdad que estaba impaciente, pero bueno, ya veo la luz al final del túnel y me encuentro bastante mejor. Sí, a partir de ahora ya estoy a disposición del míster y para los minutos que considere. Bueno, porque al final, como he dicho, es una lesión delicada del tendón que afecta al nervio y hay que trabajar mucho y sobre todo tener paciencia, porque no es una lesión que se recupere de una semana para otra, sino que aún así sigo haciendo trabajo porque aún noto molestias, pero que no me limitan para nada. Para ti, que estuviste en la cantera, ¿tiene que ser bonito volver a Mestalla por hacer primera división con él? Sí, partido especial, digamos. Estuve 7 años allí, perteneciendo al Valencia, donde me formé como jugador, donde, digamos, lo que soy como futbolista y como persona prácticamente se lo llevo a esa cantera, ¿no? Porque al final estuve de los 11 años hasta los 18, y digamos que la transición de la adolescencia, ¿no? Y ahí pues aprendí mucho como persona y la verdad que les agradezco mucho desde aquí. Muy bonito, bonito y anecdótico, ¿no? También estaba el míster Fran. Y bueno, la verdad que de Valencia dando muy buenos recuerdos y, como he dicho antes, partido especial porque he estado muchos años allí. Sí, al final le he dado vueltas, pero yo en este caso las lesiones siempre me las tomo para saber dónde están, ¿no? Al final una lesión te aparta de los terrenos de juego bastante tiempo, en ese caso 6 meses, y bueno, pues me la tomo como de aprendizaje, de saber dónde está, ¿no? Valorar el fútbol, valorar cada entrenamiento, que estás sano, que puedes competir, que puedes entrenar bien, y así me la tomo eso y son lecciones de la vida. Sí, nosotros siempre salimos todos los partidos a ganar. Sí, es cierto que estos últimos partidos no están saliendo bastante bien las cosas. Y un Valencia que quizá no pasa por sus mejores momentos, pero que yo, como conozco Valencia, conozco el ambiente que se vive ahí. El Valencia tiene grandísimos jugadores que quizá mejor les atenece un poquito la presión que sufre de su público, que es tan exigente, pero que quizá también lo contrario, ¿no? Que los jugadores salgan a morir ese partido como si fuera una auténtica final. ¿Te parece que sería mejor que se clasificara esta noche con él? A mí me da igual. Nosotros sabemos lo que tiene el Valencia, los grandísimos jugadores que tiene, el gran equipo que es. Después, una vez empezado el partido, pues se verán viendo las cosas. ¿Pero os interesa estar independiente del partido esta noche? ¿Os interesa que les haga largo el partido? Bueno, quizás eso, en ese sentido hay un partido de 90 minutos, bueno, el cansancio puede hacerme ya para ellos el domingo, pero yo creo que tiene una grandísima plantilla donde puede rotar y tener un grandísimo nivel, y nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, estar al nivel que estamos en los últimos partidos, y haciendo las cosas así seguro que nos va bien. Espectacular, ¿no? Como todo el año. Quizás este último, pues yo creo que todos seamos conscientes de lo que nos jugamos contra un rival directo, y gracias a ellos pues sentimos ese pasito hacia el objetivo, y ahora nos queda pues el último gran paso, que es conseguir, pues digamos, creo yo, que 2 victorias, pero siempre yendo partido a partido, sacando 3 puntos contra Valencia. Sí, lo estaba pasando mal, ¿no? Siempre un jugador quiere jugar, quiere marcar gol, sobre todo él que es joven y que tiene hambre. Y bueno, y también por la presión que había, ¿no? De los 3 puntos para nosotros, para el objetivo del equipo, pues se lo acumuló un poquito todo y la verdad que lo sintió como el que más. Bueno, es un jugador de mi puesto y bueno, puede ser, pero al final hay muchas variantes, hay muchos jugadores y bueno, ya eso ya tiene que considerar el míster. Sí, bueno, al final pues puedo optar por otras cosas, pero sí que es cierto que bueno, pues a haber un jugador menos, pues hay más posibilidades, y ya he dicho, ¿no? Yo estoy preparado para ver lo que el míster necesite. Un poco precipitado después de ese tiempo de semana, ¿cómo eres para, no sé,
No, yo me veo bien. Sí que es cierto que yo llevo entrenando todo, no parado, digamos. Entonces yo creo que el nivel físico, pues bueno, quizá ha bajado un poco porque al final no he podido entrenar al 100%, pero físicamente me encuentro bien y si el míster lo considera, pues estoy preparado. No, yo creo que esta afición sabe lo que nos estamos jugando, siempre está con el equipo. Yo creo que es un viaje cómodo para ellos, para disfrutar, para estar con el equipo. Y el que lo conoce sabe que hay mucha afición aquí en Elche. ¿Ganar allí crees que es salvación? Bueno, no prácticamente, pero sí que un paso muy importante para conseguir el objetivo. Y ya te digo, nosotros vamos a intentar ganar a cualquier campo que vayamos hasta final de temporada, vamos a intentar sacar los 3 puntos y nada, pues la mentalidad es conseguir los 3 puntos en Mestalla. Bueno, partido intenso, ¿no? Intenso por nosotros, por lo que nos jugamos, ellos también por la situación que está, por un ambiente que Mestalla aprieta mucho y exige mucho a sus jugadores, así que va a ser un partido de, pues como este último, ¿no? De mucha intensidad. Bueno, a nosotros creo que no nos dificulta nada ni nos facilita, ¿no? Creo, pues cambia el día, adaptarnos y ya está.